crean una casa y definen el espacio público y privado en el que nos movemos. Simbolizan la claustrofobia y la libertad. Y si no existieran, ¿cómo daríamos un portazo cuando nos enfadásemos? La primera fábrica en el viaje para crear una puerta elabora el revestimiento de contrachapado. El primer paso es echar troncos en unas cubetas humeantes. En invierno, esto facilita el deshielo y que se ablande la fibra del tronco. Los troncos humeantes se alinean para pasar por la descortezadora. El maquinista proyecta círculos concéntricos y usa un láser para centrar perfectamente el tronco en la descortezadora. La colocación es vital por dos razones: para que con la corteza se elimine la menor cantidad posible de madera y para garantizar que los troncos descortezados son perfectamente cilíndricos. El siguiente paso es el corte giratorio. A medida que el tronco va girando, un torno corta una plancha de chapas de apenas 6 décimas de milímetro de grosor. De un tronco medio se obtienen 134 metros lineales en chapas. A continuación, se desenrolla la chapa y se corta en planchas. Después se apilan las planchas haciendo coincidir las vetas idénticas. Usando un láser para situar la cuchilla, se corta la pila para eliminar defectos visuales. A continuación se pegan todas las piezas. Para fabricar planchas para la parte del contrachapado que queda a la vista, se alinean las vetas y otras características como si estuvieran reflejadas en un espejo. Para la parte de atrás, la que no se ve, se montan las partes defectuosas que se cortaron antes. Para el revestimiento de contrachapado de una puerta se usan tres planchas. Se encolan ambos lados de una plancha y después se reviste entre otras dos. Se pasan las tres planchas por una prensa de calor a más de 100 grados centígrados. En un minuto y medio, la cola se seca y estas tres planchas de chapa se convierten en un tablero de contrachapado de tres capas. A continuación se lija el tablero. Los contrachapados para puertas pueden hacerse de más de 15 tipos diferentes de especies de árboles, desde abedul y roble hasta arce y caoba. En la segunda fábrica se elabora el núcleo de la puerta. Primero se pegan las tiras para formar el centro y después se enmarca con trozos de pino blanco. Una prensa compacta los trozos de núcleo y después activa la cola, no con calor como la mayoría de las prensas, sino con microondas. A continuación se lija y calibra el núcleo. Una vez que la máquina encola el núcleo, se pega un revestimiento de contrachapado en cada lado. A continuación, la puerta pasa a una prensa fría durante media hora hasta que se seca la cola. La puerta sigue su viaje para biselar los bordes y cortarla a la altura exacta. La máquina prepara la puerta para las bisagras. Y otra hace el agujero para el pomo. El proceso de acabado dura tan solo 70 segundos por puerta. Se lija, tiñe y se impermeabiliza primero por un lado. A continuación se lija de nuevo y se barniza. Es un proceso para el que antes los artesanos necesitaban días enteros. Y si no estamos contentos, siempre podemos ir al mostrador de reclamaciones.